Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en audio portátil de Zococity.es. Yo os vengo a hablar sobre mí para que me conozcáis un poquito mejor y todo lo que me ha llevado a ser un gran aficionado al audio portátil. Como muchos de vosotros me habéis estado viendo todo este tiempo los vídeos de Zococity.es, mi función aquí es sobre todo que conozcáis los productos, todas sus características y asesoraros sobre cuál es el mejor y el que mejor se va a adaptar a vuestros gustos personales. En concreto, toda mi experiencia con auriculares empezó más o menos a la edad de 16 años. En aquel entonces empecé como muchos de vosotros también lo podréis haber hecho. Jugaba mucho, necesitaba un equipo para gaming sobre todo y empecé con unos auriculares bastante modestos de gaming con micro. Rondarían unos 30 euros, ya ni recuerdo el modelo, creo que era un modelo de Genius. Y lo que me hizo sobre todo progresar de ese punto es buscar un audio de mayor calidad, sobre todo también para, además de jugar, poder escuchar música en condiciones, ya que aquellos auriculares no eran para nada un buen auricular que me diera la definición y la calidad que yo buscaba en la música. Desde ese momento busqué invertir más y buscar unos auriculares y un amplificador que me diese una mayor calidad de sonido. Y digamos que mi primer equipo audiófilo, por así decirlo, fue el HD650 de Sennheiser y lo amplificaba con un Headbox S de Project, un amplificador pequeñito que daba una potencia bastante cortita por aquel entonces. Pero eso ya me hizo darme cuenta de que respecto al primer equipo que tuve estaba perdiéndome muchos matices y a partir de ahí, digamos que empezó un poco la escalada en buscar cada vez un auricular que me diese una mayor definición y también un equipo que me permitiese amplificarlo perfectamente y, digamos, prescindir del audio que me daba el ordenador con un buen DAC y obtener así toda la calidad de sonido. A partir de los HD600, sobre todo buscaba un auricular que me diese más definición y mucha más pegada en grave. Y digamos que mi primer auricular ya de gama alta fue un Audis LCD2, la versión Phasor de los mismos. Y lo emparejé con un Sitasgar 2 que ya daba alrededor de 1 vatio de potencia. Digamos que este fue ya mi primer equipo, entre comillas, de gama alta. Y a partir de ahí, sobre todo comprando y vendiendo auriculares, yendo a reuniones de aficionados de audio en las que intercambiamos auriculares, pude ir probando más modelos. En concreto, a día de hoy, por nombraros un poco los auriculares que he probado toda la gama de Audis prácticamente: el LCD2, el LCD3, el LCD-XC, el LCD-X, el LCD-4. Toda la gama de Ifyman, en concreto pues los más modernos serían los Sundara, la Ananda, el Ananda BT, incluso el Susvara, que es el tope de gama. De Sennheiser, evidentemente, también he probado toda su gama: HD600, 650, 800, 800S, incluso el nuevo 820. Por más marcas, por ejemplo, serían AKG, el K712, que es un poco la gama media de la marca, el 812, el 872, que son ya los auriculares de más gama. De Audio-Technica igual, toda la gama profesional también. De Mister Speakers también he probado su gama portátil, que serían el Ion Close y el Ion Open. También los auriculares más para escucha en casa, que serían los Ether, tanto Flow como no Flow, y en abierto y cerrado. Pero también he probado gamas de in-ears, desde in-ears muy económicos, como serían la gama de Soundmagic, incluso auriculares tope de gama en tema in-ear, como serían los Solaris 2020. Así como orejeros, digamos, los Susvara serían un poquito la gama más alta que he probado, ya exceptuando el auricular más caro, que sería el Orpheus de Sennheiser, que tuve ocasión de probar y disfrutar durante una feria de audio que ya rondaría los 100.000 euros aproximadamente. A día de hoy ya me falla un poco la memoria en la cantidad de auriculares que he probado. Yo estimo que serán alrededor de unos 150 y todo esto sobre todo me ha servido para darme cuenta de que no todos los auriculares suenan igual, cada auricular es un mundo, suena muy diferente unos de otros y sobre todo que subiendo en gama vamos a obtener sobre todo una mejora en calidad en el propio auricular. Sí que es verdad que cuando subimos más arriba cada vez en gama las diferencias se acortan, pero evidentemente un auricular de 50 euros nunca va a sonar como un auricular de 1000, es algo que hay que asumir y que sobre todo hay que buscar el mejor auricular que se pueda acoplar a nuestros gustos. En todo este tiempo, el auricular más curioso que más me ha impactado probar ha sido el Orpheus de Sennheiser. La verdad es que es toda una experiencia en lo que a calidad de sonido y construcción se refiere. Y es muy curioso ver cómo se abre el propio auricular. Lleva una caja que la tapa se abre automáticamente.
Y lo que es el amplificador a válvulas que lo acompaña, también las válvulas salen de lo que es el propio amplificador, que está construido todo en mármol. Y al final es como si fuese una propia losa, está construido de manera muy robusta. Y en general la experiencia, tanto en calidad de sonido, es increíble, como en la propia experiencia de probar el conjunto, conectarlo, ver cómo salen las válvulas. Para mí, al final, es la experiencia más alta que se puede tener a día de hoy con un auricular. También el auricular que mejor recuerdo me dejó en su día fue el LC2 en versión Phasor, sobre todo por el momento en el que lo disfruté. Era un momento en que pasaba de un auricular, digamos, de gama media a un auricular de gama alta. Y en general siempre recordaré el primer día que lo usé, sobre todo ya no por la propia calidad de sonido, que para mí fue un antes y un después, sino también por la propia construcción del auricular. Ya era un auricular fabricado en madera maciza, con almohadillas de piel, y en general fue para mí un salto en calidad y es algo que ha quedado en mi memoria desde aquel día. A día de hoy el auricular que no tengo y aún no he podido probar y que más hype me crea a día de hoy es el Empyrean de Meze. Es un auricular sobre el que he oído hablar muy bien construido, con muy buena calidad de sonido y que puede ser un poco el perfil que a mí me gusta, con un perfil cálido, con buen impacto en grave. Y la verdad es que es un auricular que tanto por sonido como por construcción me gustaría mucho probar y que estoy deseándole echarle el guante. En cuanto a descubrir nuestros gustos, esto es también una de las claves para mí en lo que la búsqueda del auricular se refiere. Es muy importante probar todo tipo de auriculares, yo lo he hecho todo este tiempo y sobre todo saber cuál es el perfil que a ti te gusta, porque no todos los auriculares evidentemente tienen el mejor perfil de audio. A mí en concreto el perfil que me suele gustar es un perfil cálido, con buena pegada en graves, sobre todo muy buen medio y unos agudos tirando a relajados. En términos de escena, hay auriculares que me podrían dar mucha más escena, pero para mí este no es un parámetro muy importante. Prefiero una escucha cálida, agradable y con un buen impacto en grave. Para mí, la tercera clave en todo este tiempo ha sido darme cuenta de cuál es el mejor complemento para acompañar unos auriculares. Evidentemente, un auricular de gama alta es muy mala idea conectarlo directamente a un portátil, por ejemplo. Vamos a tener que saber en cada momento cuál es la impedancia del auricular que nos hemos comprado. Y sobre todo buscarle un DAC y un amplificador acorde a digamos, la gama del auricular. Por lo general, un auricular de 1000 euros se llevará bien con un amp DAC de unos 500 euros aproximadamente en adelante. Así que es muy buena idea, sobre todo, conocer la impedancia y sensibilidad del auricular y buscarle un amplificador y un DAC acorde y que nos dejen sacarle todo el jugo a ese propio auricular. En la actualidad, y ya os lo he ido comentando en algún que otro vídeo, el equipo del que dispongo es el V281 como DAC y amplificador de la marca Bioelectric y lo acompaño con dos auriculares. En abierto tengo el Audis LCD2 Classic y en cerrado el Z1R de Sony, que este sería un poco mi equipo estacionario, digámoslo así, es el que tengo al lado del ordenador y con el que generalmente escucho música. Y ya para escuchar música también en el sofá suelo utilizar el Fio M11. Y lo acompaño también tanto con el Z1R de Sony como con el Z7M2, que es la versión más pequeña y económica del Z1R, para también escuchas más casuales. Y por lo general este es el equipo que escucho. Realmente no me he parado aquí, supongo que en un futuro seguiré probando auriculares. Esto puede cambiar, puede que descubra algún auricular que me guste más. Pero a día de hoy ya los tengo varios años y en general es un equipo que me gusta mucho y con el que disfruto mucho de la música. Pues nada, espero que con este vídeo me hayáis podido conocer un poquito mejor. Ya sabéis que estoy aquí para lo que queráis, para asesoraros en vuestras dudas de audio. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis contactar en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de resolver todas vuestras dudas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.